lazo para agarrar los voladores. ¿Qué onda, familia? ¿Cómo están el día de hoy, muchachotes? Bueno, pues como verán, no he estado subiendo contenido ahorita al canal ni a Facebook. ¿Por qué razón? Por muchas razones. Ya tengo mi micrófono, espero que me estén escuchando de la mejor manera. Pero decidí el día de hoy grabar lo que es mi lugar, el lugar donde yo nací, el lugar que perfuma al mundo, así conocido mundialmente por su olorosa y rica vainilla. Así que prepárense porque el contenido va a estar bueno, va a estar cool, va a estar muy padre. Pues ahora sí, hoy no me encuentro solo, me está acompañando una persona chida, una persona cool, una persona que cae bien, cae bien. Acompañado a nuestra amiga Mari Carmen. Carmen, a ver, preséntate. ¿Qué onda? Ella es Carmen, que nos va a estar acompañando a que nos cuide la cámara, porque estamos ahorita en lo que es el centro de Papantla, que sin duda alguna es un lugar muy interesante y muy importante en todo el entorno del estado de Veracruz. Está ubicado en la parte norte de Veracruz, en la parte norte, lo vincula a dos municipios más, que es Poza Rica y lo que es Zamora, que son los lugares más viables para llegar a esta zona, y que su nombre significa la ciudad de los pájaros ruidosos. En 2012 fue catalogado como pueblo mágico, así que, ¿qué aventuras podemos encontrarnos? Averígualo, acompáñenme en esta linda historia, en este nuevo contenido, así que... ¿Alguna vez te has preguntado qué significará este gran e increíble ritual hecho por los voladores de Papantla? Pues bien, déjame decirte que es uno de los rituales más vigentes y populares de nuestros días. Es muy famoso con la frase: "¡Ay, Papantla, tus hijos vuelan!". Fue declarada en el año 2009 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y cabe decirse que representa la búsqueda de la lluvia para la fertilidad de la tierra. También son conocidos como hombres pájaros. Y es que miles de espectadores admiran este gran ritual, lo cual miles de turistas también aprovechan para tomarse algunas fotos con ellos, ya que es muy conocido mundialmente. Ya que representa cuatro hombres que descienden en el vuelo, más un corporal que es el guía de la ceremonia. Dichas cuatro personas que vuelan es la representación de los cuatro puntos cardinales, donde cada volador debe dar 13 vueltas antes de tocar el piso, ya que si se suman las vueltas con los otros cuatro, da como resultado 52, que es el total de números de años de cada ciclo solar de acuerdo a los antiguos calendarios. Lo que acabamos de ver es lo que es el ritual de los voladores de Papantla. Un dato interesante y curioso es que estas personas no perciben lo que es un sueldo base. ¿Cómo conllevan ahora sí ingresos? Pues de la recolecta de todas las personas que admiran a lo que es su danza. Otro dato importante es que esta danza, reconocida por Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO, como parte importante de conllevar todavía a cabo lo que son las danzas, la cultura en nuestro país, y que todavía se rescata. Así que es muy importante valorar lo que son
estas danzas, esta parte importante de nuestra cultura que conlleva a los totonacas. De este lado podemos observar lo que es el mural que representa lo que es a todos nosotros los papantecos. Es muy conocido y también es muy importante saberlo porque muchos turistas vienen a tomarse las fotos y porque lleva un gran significado este gran mural. El mural del Totonacapan, obra creada por el artista Teodoro Cano, que representa la historia del pueblo totonaca. Cuenta con una longitud de 84 metros de largo y 4 de ancho, lo que hace que se vea tan grandiosa. Su elaboración fue en 1979, también incluyeron escultores como Rivera Díaz, Vidal Espejel, Contreras, García, donde podemos observar el maíz, una de las cosechas más importantes de la región, pero sobre todo de todo México. Dentro de ella, un feto que representa el inicio de la vida. Continúa con una máscara de Quetzalcóatl, como dios del viento. Después, una estampa del juego de pelota, rito practicado en la ciudad sagrada del Tajín. En el centro se encuentra la gran montaña sagrada, o pirámide de los nichos, honor al dios Tajín. Abajo a la derecha del papán aparecen tres corazones, que simbolizan las tres federaciones del inmenso señorío del Totonacapan: Tajín, Paxil y Zempoala. Como dato interesante, podemos observar que son 6 pisos de dicha obra y 365 nichos que representan los 365 días del año. Sobre el lado derecho podemos encontrar un Cusco volador y por debajo de él danzantes como negritos, santiagueros y moros. Por otro lado, los recursos naturales como pozos petroleros, maíz, la vainilla y la ganadería que se dan en esta región. Y por último, podemos ver a Serafín Olarte, abriendo los brazos con su machete, ya que él participó en la independencia de México. Y sobre todo, cabe mencionar la serpiente emplumada Quetzalcóatl, que con eso finalizamos el mural. ¿Sabías que Tucubana Minacú significa qué dice tu corazón? Sí. Ah, qué chido. Qué chido. Lo sabe lo muchacho. Entonces, atrás de nosotros está lo que es el Parque Israel Cetelles, que también es un lugar muy, muy bonito donde las familias papantecas pues aprovechan para pasar un buen rato, para pasar un buen rato con la familia. Y dato interesante, los días viernes son muy conocidas por ser días de danzón. Y pues ahora sí, hasta ahorita está cerrado. ¿Por qué razón está cerrado? Por la pandemia. Exactamente, ella lo sabe, aunque estamos en semáforo verde ya ahorita, ahora sí, muy ¿qué les puedo decir? Muy repentino, ¿no? Sí, así es, o sea, de repente. De repente parecimos en verde, así que pues está chido, está muy cool. Otro lugar muy épico que es muy conocido exclusivamente por parejas o también por las familias, ¿no? Es el famoso Monumento al Volador, que también fue construido, fue elaborado por el autor Teodoro Cano, este papanteco que sin duda alguna hizo grandes esculturas aquí en Papantla y que son totalmente reconocidas. De hecho, tiene lo que es un museo con su nombre, que es el Museo Teodoro Cano, que se encuentra a un costado del Parque Hidalgo, que bueno, en otro video vamos a hacer un contenido sobre su museo, qué es lo que contiene todo ello. Entonces, ¿por qué este monumento? Por muchas razones. El Monumento al Volador, sin duda alguna, uno de los lugares más importantes que tenemos, ya que esta obra se hizo a honor a los hombres pájaros que nos representan a todos nosotros los papantecos. Dicho monumento es un corporal
y este desempeña un papel difícil, arriesgado, ya que al tocar unos sones con un tamborcillo y una flauta, es el guía principal para dicha danza o ritual. Cabe señalar que los voladores de Papantla los han representado en varios países y que son algo importante para nosotros los papantecos. Sin duda alguna, el monumento es algo importante creado por el señor Teodoro Cano. Otro dato curioso es que aquí podemos observar una hermosa y apreciable vista de todo lo que es el centro de Papantla en el Monumento al Volador, donde puedes tomarte una gran foto del recuerdo y que sin duda alguna nunca lo vas a olvidar. Esto es el Monumento al Volador, su enorme y gran vista hacia el centro de Papantla. ¿Qué significa para ti Papantla? Está aquí. No, yo no sé qué significa. No. Es una ciudad muy emblemática, muy linda, muy colorida, si te das cuenta. Tiene, la gente es muy amigable, sociable. Tal vez por lo mismo de que tenemos varias visitas al año que nos hace ser amigables con todo el mundo exterior, ¿no? Y a mí, en lo personal, Papantla es muy bello, pues aquí nací. Bien, y ahorita ya estamos aquí en lo que es el monumento al encuentro de dos mundos. Es un lugar que la verdad no es tan visitado, pero es muy importante. ¿Por qué razón? El significado, pues ahora sí se va por sí solo. Como ustedes verán, hace tiempo, cuando empezó lo que es la conquista, pues vaya, Veracruz fue una de las principales entradas en los cuales se transportaba, pues ahora sí, la pues mercancía, o donde llegaron lo que son los españoles, que fue Hernán Cortés. Entonces la apodaron lo que es la entrada de la Villa Rica de la Veracruz, lo que significa este gran monumento, que si ustedes ven ahí está lo que es la representación de Hernán Cortés con la Malinche, que Hernán Cortés fue un español y la Malinche fue una indígena que fue ofrecida a lo que es a Hernán Cortés como ofrecimiento, como un regalo prácticamente, y por lo cual se conllevó a un romance investigando. Entonces esta parte pues representa demasiado lo que es el encuentro de dos mundos, el encuentro de lo que es Europa y el encuentro de lo que es América. Entonces pues vaya dato interesante, vaya dato que conlleva una historia y que también fue creado este monumento por el autor Teodoro Cano. Sinceramente es muy importante saberlo. Y también, amigos míos, la hermosa vista que se ve aquí es impresionante. Sinceramente, me encanta demasiado, porque con ello se puede observar lo que es el volador, de donde estamos hasta el punto donde estamos. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado, que te haya interesado saber un poquito del lugar donde vivo. Es un pequeño recorrido que, pues la verdad, me encantó mostrárselos a ustedes de Papantla, el lugar donde yo nací, el lugar donde prácticamente también conlleva una hermosa cultura y que sinceramente te va a encantar si tú como turista vienes a estos lugares.
Te vas a quedar fascinado por su gastronomía, por su cultura, por todo lo que conlleva su entorno. Así que faltaron más lugares por, ahora sí, por conocer, pero que la verdad el clima no nos favorece demasiado porque está lloviendo. Entonces va a haber un siguiente contenido para que ustedes conozcan. Les recuerdo, Papantla también tiene playas, Papantla también tiene sus ruinas del Tajín, que están aproximadamente a 30-45 minutos, la playa aproximadamente a una hora, que también está muy genial, está muy padre, el restaurante que también tiene una vista increíble y que te va a encantar. Espero que te haya gustado este video, que te haya divertido y que puedas visitarnos pronto. Yo soy Aranda Vlogs, es un video chido, muy épico, pásatela muy chido, pásenla rico y que el COVID no les contagie. ¡Pura vida de la buena!